Estamos presentando La Casa de Bernarda Alba. ¿Qué vas a hacer con ese vestido? Tenía tanta ilusión cuando me lo hice. Pensaba ponérmelo el día de mi cumpleaños. Ahora se va a pudrir en el armario. ¡Viene! Magdalena. ¡Ábreme! No puedo. Estas particiones. ¿Cuánto dinero me pagó? Mucho. Bastante menos. Mucho menos. No sabes de sobra, pero te gusta oírmelo decir una y otra vez. ¿Has tomado la medicina? ¿Para lo que me va a servir? ¿Te fijaste? Adelaida no ha vuelto a aparecer por aquí. Su novio no la deja salir ni al tranco de la calle. Antes era alegre. Ahora, ni polvo se echa en la cara. Ya no sabe una si es mejor tener novio o no. Es lo mismo. Es preferible no ver a un hombre nunca. Desde niña los tuve muy. Los veía en el corral uncir los bueyes, levantar los costales de trigo entre voces y zapatazos. Siempre tuve miedo de crecer por temor de encontrarme de pronto abrazada por ellos. Dios me ha hecho débil y fea y los ha apartado definitivamente de mí. Eso no digas. Enrique Humanes estuvo detrás de ti y le gustaba. Invenciones de la gente. Una vez estuve en camisa detrás de la ventana hasta que se hizo de día, porque me avisó que iba a venir. Y no vino, fue todo cosa de lengua. Luego se casó con otra que tenía más que yo. Y fea como un demonio. ¿Qué les importa a ellos la fea? A ellos les importa la tierra. Y un tarro. Y una perra sumisa que les dé de comer. ¿Qué hacéis? Aquí. Llevas desabrochado los cordones de un zapato. ¿Qué más? Te los vas a pisar y te vas a caer. Una menos. Trae. ¿Sabéis de la cosa?
No. Vamos. ¿Qué? Lo de Pepe el Romano. Pepe el Romano viene a casarse con Angustia. Yo me alegro. Yo también. Ninguna de las dos os alegráis. Magdalena, mujer. Si viniera por Angustias como mujer, yo me alegraría. Pero viene por el dinero. Aunque Angustias es nuestra hermana, aquí estamos en familia. Si reconocemos que está vieja. Y que siempre ha sido la que ha tenido menos mérito de todas nosotras. La suerte viene a quien menos lo aguarda. Angustias tiene el dinero de su padre. Es la única rica de la casa y por eso vienen por ella. Lo natural es que desde el Romano te pretendiera a ti, Amelia. O a nuestra Adela. Pero no que venga a buscar lo más oscuro de esta casa. Puede que a él le guste. Nunca he podido aguantar tu hipocresía. Si te ve nuestra madre, te arrastra del pelo. Tenía mucha ilusión. Es un vestido precioso. Y me está muy bien. Lo que puedes hacer es teñirlo de negro. O regalárselo a Angustia para su boda con Pepe el Romano. No puede ser. El dinero lo puede todo. Pienso que este luto me ha cogido en la peor época de mi vida. Ya te acostumbrarás. No, no me acostumbraré. Yo no quiero estar encerrada. No quiero perder mi blancura en estas habitaciones. Mañana me volvería a poner este vestido y me echaría a la calle a pasear. ¡Yo quiero salir! ¡Adela! ¡No vaya! Pepe el Romano viene por lo alto de la calle. Vamos a verlo. ¿Tú no vas? No me importa. Como da la vuelta a la esquina desde la ventana de tu cuarto, se verá mejor. He tenido valor de echarte polvos en la cara. No era mi padre. El mío murió hace tiempo. Es que no lo recuerda usted. Más debes a este hombre, padre de tus hermanas, que al tuyo. Madre, déjeme usted salir. Después que te hayas quitado esos polvos de la cara. ¡Fabona! ¿Qué ha hecho? ¡Espejo de tus tías! Si te preocupas por las particiones, tú que eres la más rica, te puedes quedar con todo. Guárdate la lengua en la madriguera.
No os hagáis ilusiones de que vais a poder conmigo. Hasta que salga de esta casa con los pies por delante, mandaré en lo mío y en lo vuestro. En estas piezas de hilo podéis ir cortando sábanas y emboscos. ¿Para qué agua? ¿El de cuál de nosotras? El de todas. Ninguna de vosotras me va a cantar. Nada de lo que tengo quiero que sea para vosotras. Porque ninguna se va a casar. Ninguna. ¿Por qué la habéis dejado salir? Se ha debido escapar. Dame mi gargantilla de perlas. Cállese usted, madre. ¡No! No callo. No quiero ver a estas mujeres solteras radiando por la boda, haciéndose polvo el corazón. Bernarda, yo quiero un hombre para casarme y tener alegría. ¡Encerrarla! ¡Ayudadla vosotras! Quiero irme de aquí, Bernarda. ¡A casarme a la orilla del mar! Thank you.
y adelante. ¿No quiere levantarse? Esa tiene algo. No tiene ni más ni menos que lo que tenemos todos. Todas. Menos angustia. Yo me encuentro bien. Y al que le duela, que reviente. Desde luego hay que reconocer que lo mejor que has tenido siempre es el talle y la delicadeza. Afortunadamente pronto voy a salir de este infierno. A lo mejor no sales. Dejar esta conversación. ¿Te ocurre algo? Tengo mal cuerpo. Es que tampoco has dormido bien esta noche. Ay, déjame ya. Durmiendo, velando, no tienes por qué meterte en lo mío. Yo hago con mi cuerpo lo que me parece. ¿Solo es de interés por ti? Interés o inquisición. Quisiera ser invisible. Pasar por las habitaciones sin que me preguntes qué me pasa o a dónde voy.
¡No me mires más! Si quieres, te daré mis ojos, que son frescos, y mis espaldas para que te compongas la joroba que tienes. Pero vuelve la cabeza cuando yo pase. Adela, que es tu hermana, y además la que más te quiere. Me sigue a todos lados. A veces se asoma a mi cuarto para ver si duermo. No me deja respirar. Siempre... Qué lástima de cara. Qué lástima de cuerpo, que no va a ser para nadie. Y eso no. Mi cuerpo será de quien lo quiera. De Pepe el Romano, ¿no es eso? ¿Qué dices? Lo que digo. Calla. ¿Crees que no me he fijado? La voz. Mata esos pensamientos. ¿Qué sabes tú? Las viejas vemos a través de las paredes. Ciega debías estar. Con la cabeza y las manos llenas de ojos cuando se trata de lo que se trata. ¿Por qué te pones en la ventana con la luz encendida cuando Pepe viene a hablar con tu hermana? Eso no es verdad. No seas como los niños chicos. Deja en paz a tu hermana. Y si Pepe el Romano te gusta, te aguantas. Abre la puerta, a ver si nos entra un poco de fresco. Esta noche no me podía quedar dormida del calor. Yo tampoco. Yo me levanté a refrescarme. Había un nublo negro de tormenta y hasta cayeron algunas gotas. Salía fuego de la tierra. También me levanté yo. Todavía estaba Angustias con Pepe en la ventana. ¿A qué hora se fue? Se iría eso de la 1:30. Lo sentí toser y oí los pasos de sus casas. Pero si yo le sentí marchar a todas las 4. No sería él. Oye, Angustias, ¿qué fue lo que te dijo la primera vez que se acercó a tu ventana? Nada. ¿Qué me iba a decir? Cosas de conversación. Ya sabes que ando detrás de ti. Necesito una mujer buena, amorosa. Y esa eres tú si me das la conformidad. Algo así. A mí me da vergüenza de estas cosas. ¿Y tú? Yo no hubiera podido hablar. Casi se me salía el corazón por la boca. Era la primera vez que estaba sola de noche con un hombre. Esas cosas pasan entre personas ya un poco instruidas, que hablan y dicen, y mueven la mano. La primera vez que mi marido, Evaristo Colorín, vino a mi ventana... ¿Qué pasó? Era muy oscuro. Lo vi acercarse. Al llegar me dijo, buenas noches. Buenas noches, dije yo. Y nos quedamos callados no sé cuánto tiempo. Me corría el sudor por todo el cuerpo. Entonces, Evaristo se acercó como si quisiera meterse por los hierros. Me dijo en voz muy baja, ven que te tiende. Luego se notó bien. En vez de darle por otra cosa, le dio por criar colorines hasta que se murió. A vosotras, que sois solteras, os conviene saber de todos modos que los hombres a los 15 días de la boda dejan la cama por la mesa y luego la mesa por la taberna. Y la que no se conforme se pudre llorando en un rincón. ¿Es verdad que le pegaste alguna vez? Sí, yo tengo la escuela de tu madre. Un día me dijo no sé qué cosa y le maté todos los colorines con la mano de la mujer.
Estamos presentando La Casa de Bernarda Alba. Segadores que vuelven al trabajo. Con este sol. Si pudiera salir a los campos. Llegaron ayer de mañana. 40 o 50 buenos mozos. ¿De dónde son este año? Vinieron de los montes. Alegres, como árboles quemados. Dando voces y arrojando piedras. Anoche llegó al pueblo una mujer vestida de lentejuelas y que bailaba con un acordeón. Y 15 de ellos la contrataron para llevársela al olivar. ¿Es eso cierto? Hace años vino otra de estas. Yo misma le di dinero a mi hijo mayor para que fuera. Los hombres necesitan estas cosas. ¿Se les perdona todo? Nacer mujer es el mayor castigo. Tener cuidado con no abrirla mucho, porque son capaces de dar un empujón para ver quién mira. En el pueblo, segador y ven. Esta semana finaliza el show de los libros. Tendremos la gran gala con nuestro concurso de TV Poemas. Un programa especial con lo mejor de la temporada. El show de los libros. Jueves a las 11:30 de la noche en Televisión Nacional. En vivo, Friday Rock, viernes a las 23 horas en Televisión Nacional. ¿Qué te pasa? Me sienta mal el calor. No es más que eso. Estoy deseando que llegue noviembre. Los días de lluvia, la escarcha. Todo lo que no sea este verano interminable. Ya pasará. Y volverá otra vez. ¿A qué hora te dormiste anoche? ¿Por qué? Me pareció oír gente en el corral. Muy tarde. Quizá el caballo que estaba inquieto. Eso sería.
Amelia. ¿Qué? Nada. ¿Por qué me llamaste? Se me escapó. Fue sin darme cuenta. ¿Dónde está el retrato de Pepe que tenía yo debajo de mi almohada? ¿Quién de vosotras lo tiene? Ninguna. ¿Dónde está el retrato? ¿Qué retrato? Una de vosotras me lo ha escondido. ¿Tienes la desvergüenza de decir esto? Estaba en mi cuarto, no está. Me gustaría saber quién lo tiene. ¿Alguna? Yo no. Desde luego. ¿Qué escándalo es este? Estarán las vecinas con el oído pegado a los tabiques. Le han quitado el retrato de mi novio. No grites. ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuál de vosotras? Contestadme. Registra los cuartos. Mira por las camas. Esto tiene mataros más cortas. Pero me vais a soñar. Venid aquí. Haciendo al final de mi vida beber el veneno más amargo que una madre puede resistir. ¿Lo has encontrado? ¿Dónde? Dilo sin temor. Entre las sábanas de la cama de Martirio. ¿Es verdad? Es verdad. ¡Ah! ¡No me pegue usted, madre! ¡Todo lo que quiera! ¡Déjala, por favor! Ni lágrimas te quedan en esos ojos. No voy a llorar para darle gusto. ¿Por qué has cogido el retrato? Es que yo no puedo gastar una broma a mi hermana. ¡No ha sido broma! Que tú no has gustado jamás de juegos. Ha sido otra cosa. Calla y no me hagas hablar. Que si hablo se van a juntar las paredes unas con otras de vergüenza. La mala lengua no tiene fin para inventar. ¡Adela! ¡Estáis locas! ¡Nos apedreáis con malos pensamientos! Otras hacen cosas peores. Hasta que se pongan en cueros de una vez y se las lleve el río. ¡A callar! Yo no tengo la culpa de que Pepe el Romano se haya fijado en mí. ¡Por tus dineros! ¡Silencio! ¡Madre! ¡Por tus tierras! ¡Por tus más! ¡Silencio! ¡Digo! ¡Fuera de aquí! Yo veía venir la mitad, pero no creía que estallara tan pronto.
Lo que estás haciendo va contra la ley de Dios. Métete en tus cosas, oledora pérfida. En vez de limpiar la casa y acostarte para rezar a tus muertos, buscas como una vieja marrana asuntos de hombres y mujeres para babosear en ellos. Quiero vivir en casa decente. Velo para que las gentes no escupan al pasar por esta puerta. No quiero mancharme de vieja. Ya es tarde. No por encima de ti, que eres una criada. Por encima de mi madre saltaría para apagarme este fuego que tengo levantado por piernas y boca. ¿Qué puedes decir de mí, eh? ¿Que me encierro en mi cuarto y no abro la puerta? ¿Que no duermo? Soy más lista que tú. Mira a ver si puedes agarrar la liebre con tus manos. No me desafíes, porque yo puedo dar voces, encender luces y hacer que toquen las campanas. Trae 4.000 bengalas amarillas y ponlas en las bardas del corral. Nadie podrá evitar que suceda lo que tiene que suceder. Angustias tiene que casarse enseguida. Claro, hay que retirarla de aquí. No a ella, a él. ¿Tú crees que él querrá marcharse? Me tienes que prevenir algo. Aquí pasa una cosa muy grande, Bernarda. Yo no te quiero echar la culpa, pero tú no has dejado a tus hijas libres. Martirio es enamoradiza, digas tú lo que quieras. ¿Por qué no la dejaste casar con Enrique Humanes? ¿Por qué el mismo día que iba a venir a la ventana le mandaste el recado que no viniera? Y lo haría mil veces. Mi sangre no se junta con la de los Humanes mientras yo viva. Su padre fue gañán. Así te batí con esos humos. Los tengo porque puedo tenerlos. Tú no los tienes porque sabes bien cuál es tu origen. No me lo recuerdes. Estoy ya vieja. Siempre agradecí tu protección. No lo parece. No creo que esta sea la cosa muy grande que aquí pasa. Aquí no pasa nada. Eso quisieras tú. Y si pasara algún día, estate segura que no traspasaría las paredes. No lo sé. ¿Cómo gozarías de vernos a mí y a mis hijas camino del lupanar? Nadie puede conocer su fin. Yo sí sé el fin. Y el de mis hijas. El lupanar se queda para alguna mujer ya difunta. Bernarda, respeta la memoria de mi madre. No me persigas tú con tus malos pensamientos. Mejor será que no me meta en nada. Es lo que debías hacer. Obrar y callar a todos la obligación de los que viven a sueldo. Pero no se puede. ¿A ti no te parece que Pepe estaría mejor casado con Martirio o con Adela? No me parece. Adela, esa es la verdadera novia. Las cosas no son nunca a gusto nuestro. Ayer me contó mi hijo mayor que a las 4:30 de la madrugada que pasaba por la calle con la yunta, Angustias y su novio estaban hablando todavía. ¡Mentira! Pepe lleva más de una semana marchándose a la una. También yo lo sentí marcharse a las 4. No habláis ahora por la ventana del callejón. Yo hablo por la ventana de la sala. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuida de enterarte. Madre, no oiga usted a que nos quiere perder a todas. Si las gentes del pueblo quieren levantar falsos testimonios, se encontrarán con mi pedernal. No se hable de este asunto. Hay a veces una ola de fango que levantan los demás para perdernos. A mí no me gusta mentir. ¿Y algo habrá? Yo tengo derecho a enterarme. Tú no tienes derecho más que a obedecer. Nadie me traiga ni me lleve. Y tú te metes en los asuntos de tu casa. Aquí no se vuelve a dar un paso que yo no sienta.
En lo alto de la calle hay un gran gentío y todos los vecinos están en sus puertas. Yo romperé tus abrazos. Martirio, déjame. Él me quiere para su casa. He visto cómo te abrazaba. Yo no quería. He sido como arrastrada por una maroma. ¿Qué ocurre? La hija de Liberada, soltera, que tuvo un hijo, no se sabe con quién. ¿Un hijo? Y para ocultar su vergüenza, lo mató y lo metió debajo de unas piedras. Pero unos perros lo encontraron. Y como llevados por la mano de Dios, lo han puesto en el tranco de su puerta. La traen arrastrando por la calle abajo. La quieren matar. Sí, que vengan todos para matarla. No, para matarla no. Que la dejen escapar. Que pague lo que debe. Acabar con ella antes de que vengan los guardias. Carbón ardiendo en el sitio de su pecado. ¡No! ¡Matadla! ¡No! ¡Matadla! ¡No! ¡No! Como era en un principio, ahora y siempre, y por todos los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio. El niño perdido y hallado en el templo. El niño perdido y hallado en el templo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Ya me voy. Os he hecho una visita larga. Espérate, mujer. No nos vemos nunca. ¿Qué es eso? Es el caballo garañón que está encerrado y da coces contra el muro. Sacadlo al corral y trabadlo. Debe tener calor. ¿Vais a echarle las potras nuevas? Al amanecer. Has sabido acrecentar tu ganado. A fuerza de dinero y sin sabores. Oiga, me ha retemblado dentro del pecho. Diles que metan a las potras en el último rincón de la cuadra y que le dejen solo en el corral. No sea que nos eche abajo las paredes. ¿Y angustias cuando se casa? Vienen a pedirla dentro de 3 días. ¿Dónde vas? ¿A beber agua? Puedes sentarte. ¿Estarás contenta? Claro. Trae un jarro de agua fresca. ¿Te ha regalado ya el anillo? Es precioso. En mis tiempos, las perlas significaban lágrimas. Pero ya las cosas han cambiado. Yo creo que no. Las cosas significan siempre lo mismo. Los anillos de pedida deben ser de diamantes. Con perlas o sin ellas, las cosas son como uno se las propone. O como Dios dispone. Los muebles son preciosos. 16.000 reales he gastado. Lo preciso es que todo sea para bien. No hay motivo para que no lo sea. Ya vendré de día y con más tiempo a que me enseñes la ropa. Cuando usted quiera. Buenas noches, nos de Dios. Buenas noches. Buenas noches. A tomar un poco el fresco. Yo voy contigo. ¿Y yo? No me voy a perder. Angustias. Quiero que te hables con tu hermana Martirio. Usted sabe que ella no me quiere. Yo no me meto en los corazones. Pero quiero buena fachada y armonía familiar. ¿Lo entiendes? Sí. ¿Qué cuenta Pepe? Yo le encuentro distraído. Como pensando en otra cosa. Si le pregunto qué le pasa, me contesta. Los hombres tenemos nuestras preocupaciones. No le debes preguntar. Y cuando te cases, menos. Habla si él habla. Y míralo cuando te mire. Así no tendrás disgustos. Yo creo, madre, que él me oculta muchas cosas. No procures descubrirlas. No preguntes. Y desde luego que no te vea llorar jamás. Debía estar contenta y no lo estoy. Eso es lo mismo. Muchas veces miro a Pepe con mucha fijeza y se me borra a través de los hierros, como si lo tapara una nube de polvo de las que levantan los rebaños. Eso es cosa de debilidad. Ojalá. ¿Va a venir esta noche? No.
fue con su madre a la capital. Vamos, a la cama. Tiene el cielo esta noche unas estrellas como puños. No las mires así. Te vas a tronchar el cuello. ¿Es que no te gustan? A mí las cosas de tejas para arriba no me importan nada. Con lo que pasa dentro de las habitaciones tengo bastante. Así te va a ti. A ella le va en lo suyo como a ti en lo tuyo. Según tú. Bernarda, no entremos en esa conversación. En esta casa no hay un sí ni un no. Mi vigilancia lo puede todo. No pasa nada por fuera, eso es verdad. Tus hijas viven y están como metidas en alacenas. Pero ni tú ni nadie puede vigilar el interior de los pechos. Mis hijas tienen la respiración tranquila. Eso te importa a ti, que eres su madre. A mí con servir tu casa tengo bastante. Sigue tu hijo viendo a Pepe a las 4 de la mañana. Siguen diciendo todavía la mala letanía de esta casa. No dicen nada. Porque no pueden. Porque no tienen carne donde morder. A lo mejor de pronto cae un rayo. A lo mejor de pronto un golpe de sangre te para el corazón. Aquí no pasará nada. Pues mejor para ti. Pide comer a su madre y la acosté. ¿Manda usted algo, Bernarda? Nada. Yo voy a descansar. Bernarda cree que nadie puede con ella. No sabe la fuerza que tiene un hombre entre mujeres solas. No es toda la culpa de Pepe el Romano. Hay quien cree que habló muchas noches con Adela. Y otras cosas. No sé lo que va a pasar aquí. A mí me gustaría cruzar el mar y dejar esta casa de guerra. Bernarda está aligerando la boda. Las cosas se han puesto demasiado maduras. Adela está decidida a lo que sea. Y las demás vigilan sin descanso. Es que son malas. Son mujeres sin hombre, nada más. Los perros están como locos. No nos van a dejar dormir. Abrirme la puerta. ¿Quién eres tú? Vaya a acostarse. Tú eres Martirio. Ya te veo. Martirio, cara de martirio. ¿Y cuándo vas a tener un niño? Yo he tenido este. Vamos, váyase a la cama. No ves al niño porque está muy oscuro. Como tengo el pelo blanco, crees que no puedo tener crías. Y sí, crías. Y crías, y crías. No de voces. Yo me tengo que marchar. Pero tengo miedo de que los perros me muerdan. Me acompañarás tú a salir del campo. Yo no quiero campo. Yo quiero casas. Pero casas abiertas. Y las vecinas acostadas en sus camas con sus niños.
y los hombres fuera, sentados en sus sillas. Pepe el Romano es un gigante. Todas lo queréis, pero él os va a devorar, porque vosotras sois granos de trigo. No, no, no. Granos de trigo, no. Ranas sin lengua. Vamos, váyase a la cama. Luego tú me abrirás, ¿verdad? Seguro. ¿Por qué me buscas? Deja a ese hombre. ¿Quién eres tú para decírmelo? Ese hombre vino por otra. Tú te has atravesado. ¿Sabes por qué lo has visto? Que me quiere a mí. Me quiere a mí. Me quiere a mí. Me quiere a mí. ¡No digas más! ¿Te importa que abrace a la que no quiere? A mí tampoco. Ya puede estar 100 años con angustias, pero que me abrace a mí se te hace terrible. Porque tú lo quieres también. ¿Lo quieres? Sí. Déjame que el pecho se me rompa como una granada de amargura. No me abraces. No quieras ablandar mis ojos. Mi sangre ya no es la tuya. Aquí no hay ningún remedio. La que tenga que ahogarse, que se ahogue. Pepe el Romano es mío. Ya no aguanto el horror de estos techos después de haber probado el sabor de su boca. Seré lo que él quiera que sea. Todo el pueblo contra mí, quemándome con sus dedos de lumbre, perseguida por las que dicen que son decentes. Y me pondré delante de todos la corona de espinas que tienen las que son queridas de algún hombre casado. ¡Calla! Sí. Sí, vamos a dormir. Vamos a dejar que se case con angustias. Ya no me importa. Yo me iré a una casa sola donde él me verá cuando quiera. Cuando le venga en gana. Tengo el corazón lleno de una fuerza tan mala que sin quererlo yo, a mí misma me ahoga. Nos enseñan a querer a las hermanas. Dios me ha dejado sola en medio de la oscuridad. ¿Por qué? Te veo como si no te hubiera visto nunca. Quítate de la puerta. Aparta. Quítate. Aparta. ¡Martirio! Déjame. ¡Madre! Tener un rayo entre los dedos. Estaba con él. Aquí se acabaron las voces de presidio. No diste un paso más. En mí no manda nadie más que Pepe. Yo soy su mujer. Entra y pregúntale.
Dominará toda esta casa. No saldrás de aquí con tu cuerpo en triunfo. No a ti, que eres débil. A un caballo soy capaz de poner de rodillas con la fuerza de mi dedo meñique. Déjala. Que se vaya donde no la veamos nunca más. ¿La habéis matado? No, salió corriendo con su jaca. ¿Por qué lo has dicho entonces? Por ella. Puede haberse marchado. Se han levantado los vecinos. ¿Por qué se esconde? Se ha metido en el cuarto donde se guardan los muebles nuevos de Angustias. ¿No quiere abrir? Vivo por lo oscuro de las alamedas. Pero otro día caerás. Llevarla a su cuarto y vestirla como si fuera doncella. Nadie dirá nada. Ella ha muerto, virgen. Dichosa ella mil veces que lo pudo tener. ¡Silencio! ¡A callar, he dicho! Las lágrimas cuando estés sola. Nos hundiremos en un mar de luto.
que al amanecer den dos clamores las campanas. ¿Me habéis oído? ¡Silencio! ¡Silencio! ¡No puedo con más! Suspirando yo tengo alivio hondo, ya no puedo suspirar. Y la conce la tierra se va con mi ídolo. Comiendo mi dolor, se está comiendo mi dolor. Al pie del almendro estuve y no le toqué a la flor. Ay, ay, ay. Mantengo en mi ser